La Asamblea General de la Corriente Izquierda Socialista de Altura aprobó en Asamblea General, celebrada el pasado día 16 de noviembre, un decálogo de propuestas con el que pretenden aportar y contribuir el estímulo de la política local alturana. Desde Izquierda Socialista son conscientes de la necesidad de unir esfuerzos para dar una respuesta efectiva a la situación de crisis que afecta a nuestro país y de la que Altura no es una excepción. Transcurridos más de 100 días desde el inicio de la actual legislatura, Izquierda Socialista quiere reivindicar su participación en la actividad política local y quieren hacerlo desde la propuesta constructiva y la colaboración. Para ello, Izquierda Socialista ha preparado un primer decálogo de propuestas a impulsar desde el Ayuntamiento, propuestas que requieren e invitan a la participación de todos. Consideran que la actividad política no debe limitarse solo a los representantes públicos, sino que se debe abrir a toda la sociedad, según han señalado fuentes de Izquierda Socialista. Entre las propuestas aportadas se incluye la reivindicación y valorización de la Cartuja de Valdecrís como referente patrimonial de la localidad, la puesta en marcha de la Universidad Popular en el actual Centro Social Juvenil, el impulso de un sistema de participación directa de la población en la gestión económica municipal, la creación de un centro de día o el diseño de un sistema de gestión mixta del tanatorio municipal, infraestructura que, aunque terminada, no ha sido todavía inaugurada. Este primer decálogo no debe considerarse definitivo ni excluyente. Existen otros sectores o áreas que también requieren una rápida atención y que, desde luego, serán objeto de análisis y propuesta en posteriores documentos. El decálogo de propuestas se va a trasladar inmediatamente al equipo de gobierno del Ayuntamiento y a los órganos ejecutivos del Partido Socialista en Altura para su valoración. Señalar que Izquierda Socialista de Altura está completamente abierta a atender cualquier sugerencia que respecto a este documento pueda presentarse.